¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vuelve un vídeo de mi historia personal. Muchos me pedís que explique dos temas. Uno, cómo fui a Estados Unidos y que explique mi experiencia. Y por qué dejé el baloncesto. Pero para entender una cosa, hay que saber primero el resto. O sea, toda mi historia de cómo llegué hasta allí. Más que nada para no sacar conclusiones precipitadas. Entonces, estaros atentos, todo llegará. Explicaré todo lo relacionado con mi vida y el baloncesto. Pero es como si fuera una serie, ¿vale? Y lo que sí que os puedo asegurar es que el siguiente vídeo de mi historia personal os va a flipar. Solo voy a decir, como mini spoiler, que va relacionado con una persona que aparecerá en el draft de este año. Yo lo dejo ahí. Dejadme en los comentarios sobre qué persona creéis que va. Pero hoy toca algo. ¡Uf! ¡Oh! Ya lo habréis visto en el título. Mi primera vez jugando un partido oficial con la selección española. Mi debut internacional con España. Dejamos mi historia con la final del torneo de Tres Cantos de 2011, donde fue también y fue el MVP de la final. Había muchos ojos mirando ese partido y ese torneo, juntamente con una buena temporada, pues hicieron que fuera seleccionado para la selección U13 para ese verano. Para la concentración de Monzón, Aragón. Antes de ir con la selección, tuvimos dos torneos más, uno en Menorca, donde quedamos terceros, y uno en Huesca, donde ganamos la final contra el Real Madrid. Total, empieza el verano y empiezan los nervios para la selección. Fuimos muchos del Barça, creo que 7. Era la primera concentración oficial, dado que lo del verano anterior fue más un campus que una concentración. Nos quedamos en una residencia de deportistas de Monzón, que estaba de p*** madre. Y lo mejor de esta concentración era eso, que íbamos a debutar como internacionales. Jugaríamos dos partidos. Uno contra la selección U14, un año más que nosotros, de Grecia, y contra la selección U14 de España, que también se concentraba en Monzón durante esas fechas. He buscado mucho los vídeos de los partidos, pero no los he encontrado. En el caso del partido contra Grecia, ellos tenían un jugador que se llama Papagiannis, que actualmente está jugando en la NBA. 3 días después. En los Portland Trail Blazers. Es un monstruo de 2'10", que era buenísimo, y también tenían buen equipo y nos ganaron. Bien, tranquilos. Aún así, moló mucho por los nervios de debutar, el hecho de vestir la camiseta de España por primera vez, el tema de los himnos, de los dos equipos... Estaba todo muy bien montado. Siempre que puedo, traigo un recuerdo físico. Y os traigo la camiseta con la que debuté. ¡Ay! Aquí la tenéis. Llevé el número 5. Y por mucho que llevara el 5, tanto en mi primer año en el Barça como en la selección, no es mi número es el 6, y a partir de ese año siguiente lo llevé toda la vida, hasta que me fui a Estados Unidos. ¿Sí? ¿La he visto bien? ¿Os mola? Guay. El siguiente día jugamos la U13 contra la U14 del mismo país, de España, pero la U13 tenía más jugadores, tenemos como 15 o 16. En cambio, la U14 tenía menos jugadores. Lo que hicieron fue coger 2 o 3 jugadores de la U13 y ponerlos con la U14. Y adivinad quién fue. Fui yo. Esto no significa que fuera más bueno, ni más malo, ni nada. Simplemente fue por tema de posiciones y tal, cogieron las posiciones que les iban mejor. Pero eso sí, tuve el placer de compartir el vestuario con jugadores como Sergi García, jugador actual del Valencia Basket de ACB, y Xavi López, también jugador de la ACB con la Peña. El único punto negativo fue que me lesioné el tendón de Aquiles. El momento me dolió mucho, pero me pude recuperar bien para la siguiente temporada. Nada, aparte de baloncesto, fuimos a visitar el ayuntamiento de Monzón, que nos trataron súper bien, y también fuimos a un parque acuático que había por ahí. Para los que se piensan que con la selección no te lo pasas bien, fue súper guay. Y ya está, esto es todo. Ese fue mi verano de 2011. Espero que os haya molado mucho el vídeo. Como os he dicho, vendrán más cosas, pero todo en orden cronológico. Me sabe muy mal no haber podido traer imágenes en vídeo de estos partidos, pero no las he encontrado por ninguna parte. Y nada, lo que os he dicho, estaros atentos, que el siguiente vídeo que se viene de mi historia es increíble. ¡Que no se me olvide! Los saludos de hoy van para Paul Burgos 15, Uri Salva 17, Marcos Aguilar 5, Ayman Lewis, Oyer Aguirrechea, Álvaro Sousa 3, Aaron Polo, Er Delon, Allen Bros y Fernando 1624-2002. Como siempre, dejad un like, suscribiros y nos vemos en la próxima. Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you.